Buenas a todos, gente, con ustedes, Sex Curazao, en un nuevo video para el canal. Esta vez con un video del Demines hinchado, chicos, Master of Garden. Y en este video vamos a hablar de los equipamientos mágicos. Y les voy a dejar en este video todo lo que yo al menos sé de estos equipos, ¿vale? Podríamos decir que una guía, mini guía, introductoria, lo que ustedes quieran, ¿vale? Tómenlo como ustedes quieran, pero yo les voy a explicar todo lo que yo sé del equipamiento mágico hasta el momento. Primero que nada, ¿qué es un equipamiento mágico? El equipamiento mágico es un objeto que se equipa antes de tu pelear. Vale, por ejemplo, aquí me voy a ir al evento. Vale, ojalá que no se me pegue esto porque se me ha pegado 3 veces. Así que esta es la tercera vez que intento grabar lo mismo. Vale. Vamos aquí. Y acá estamos antes de pelear, chicos, y acá estamos viendo que el personaje abajo tiene 2 ranuras. Uno es el equipamiento mágico y, si no me equivoco, la otra también. Vale, o sea que podemos tener 2 equipamientos colocados. Si esto no es verdad, vale, si esto está mal, por favor déjenlo en los comentarios, vale, chicos, porque yo de momento aún no lo sé, porque para desbloquear la segunda ranura hay que llegar al Awaken 5. Yo, por ejemplo, mi mayor Awaken son de rank 4, que es la Alexia, la Eta y la Beta, en este caso, vale, chicos. Así que asumo que son para 2 equipamientos mágicos. Tú, cuando estás antes de pelear, te puedes poner tus equipamientos mágicos que tú quieras. El que tengo, Alexia, es el Candy Cane del evento, ¿vale, chicos? El Candy Cane Magic, así que es importantísimo que lo hagan, gente. Es muy, muy importante que lo hagan. Vale, primero que nada, entonces, ese es el equipamiento mágico. Ese equipamiento te va mejorando, en este caso, en el bastón de Alexia. Le puede ir mejorando su skill, ¿vale? Así que eso es bastante importante. Ahora, ¿cómo obtenemos este equipamiento mágico? Primero que nada, si nos vamos acá a carácter y nos vamos a Craft Magic Gear, aquí nos muestran todos los materiales que nosotros tenemos para craftear objetos mágicos. De momento yo no tengo ninguno, pero acá van. ¿Vale? ¿Y cómo se obtiene esto? Nos vamos acá a las misiones. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, podemos obtener un Magic Drop que nos sirve para craftear un objeto mágico. Aquí, por ejemplo, nos dice comprar un ítem de Mitsugoshi. Dale, vamos a hacer eso, que es una misión diaria que no la he hecho. Aquí no es necesario que usted gaste nada, porque recuerden que al día tenemos un pack free. ¿Vale? Ese pack free cuenta para la misión. Entonces nosotros obtenemos el pack free y ahora deberíamos tener completada la misión, ¿vale, chicos? Efectivamente, tenemos completada la misión, la recibimos y recibimos esa poción que es para craftear un objeto mágico. Esa poción es de rango B, por ende ese nos puede dar objetos mágicos de rango B hacia arriba. ¿Vale? Es una chance. Tenemos misiones semanales también que nos sirven, que nos dan la fine Magic Drop, que también nos sirve para lo mismo, para craftear objetos mágicos de rango A hacia arriba. ¿Vale? Así que lo podemos tener por misiones. El del tutorial creo que no hay nada, no, aquí no había nada, en el título tampoco y en los attempts tampoco. ¿Vale? En los attempts tenemos otras cosas, sí, ¿vale? Así que de momento los objetos mágicos tú los puedes obtener, en este caso, de evento. Vamos a ir directamente al evento para que vean, chicos, ¿vale? Para obtener el objeto. Por ejemplo, aquí en Exchange, para hacer el bastón de Alexia, ¿vale? O su espada, como quieran decirle, es este ítem. Es el Candy Cane Magic Drop. Es este ítem, ¿vale, chicos? Este ítem es el que ustedes necesitan para craftearlo de primero que nada. Este es el que necesitan ustedes para craftearlo, ¿vale? Entonces, en el caso del Candy Cane, sería ese. Para obtener los otros objetos mágicos normales, es haciendo las misiones diarias, misiones semanales. Acá, chicos, como tenemos esto, ¿vale? Tenemos esta poción. Nosotros la vamos a usar para craftear un objeto mágico. Aquí nos dice, si estamos seguros, lo crafteamos. Nos puede salir un objeto B hacia arriba, nos salió un objeto A. Y como ven, esto se transforma en una piedra. ¿Qué quiere decir esto? Esto viene excelente, ¿ah? Porque eso quiere decir que yo el objeto mágico ya lo tengo. Y como yo ya lo tengo, me va a dar una piedra para rerolear sus efectos. ¿Vale? ¿Vale? De a poquito. Entonces así se craftean los objetos mágicos. Y si el objeto mágico tú lo tienes repetido, te va a dar una piedra para que tú vayas cambiando los efectos del objeto mágico. ¿Vale? Nos vamos hacia atrás. Y nos vamos aquí a Enhance Magic Gear. Aquí en Enhance Magic Gear nosotros podemos subir el objeto mágico de nivel. ¿Vale? Por ejemplo, aquí está la capa. Nosotros ponemos, perdón, aquí en Enhance. ¿Vale? Y aquí nosotros nos subimos de nivel. ¿Vale? ¿Y qué hace esto? Nos va subiendo la habilidad que sale abajo. No nos va aumentando de poder. En este caso nos daría, en vez de 1% HP,
2% HP, lo cual está bien. Y para subir esto de nivel, ¿vale? Estaremos usando nosotros este objeto que son como una especie de tintura o cosa así. Se me olvidó justo el nombre, ¿vale? Pero tenemos de este en el evento, ¿vale? Así que también una de las maneras de obtener este objeto es en el evento. Se llaman los Polish, chicos, los Polish. Los Shadow Wisdom Polish, los Luxury Polish, los Fine Polish y los Polish normales. Vale, con esto tú vas subiendo de nivel tus objetos mágicos para que vayan subiendo su estadística pasiva, ¿vale? Para que se vayan aumentando sus estadísticas pasivas. Así que esto está bien. Entonces una manera de obtenerlo es en los eventos, ¿vale? Y si no me equivoco, chicos, si no me equivoco, deberíamos tener aquí en los Attempts también. Aquí en los Attempts hay muchas cosas. Tenemos para obtener objetos, cristales, y acá tenemos los Polish, que se ganan al tener objetos mágicos, al craftear objetos mágicos, ¿vale? O para obtener distintos objetos mágicos, ¿vale? Como ven, aquí yo he crafteado hasta un 22 objetos mágicos. Si llego a los 25 me dan 3 Polish. Y si tengo 15 objetos mágicos distintos me van a dar un Fine Polish. Y así, chicos. Básicamente, haciendo todo lo que tenga que ver con objetos mágicos, vamos a ir obteniendo eso. Y eso es acumulable, ¿vale, chicos? Por aquí deben estar los que ya he sacado, y si no están es porque son acumulables cuando llegue a los 25. Después me pedirán quizás 30 y cosas así, ¿vale, chicos? Así que esa es la manera de obtenerlos. Vale, ahora nos vamos a ir acá. Vale, nosotros tenemos el objeto mágico. En este caso yo tengo el Candy Cane, ¿vale? De Alexia. Que es importante que lo saquen, chicos. Vuelvo a remarcar que es importante. Cuando tú sacas el objeto mágico te puede salir con opciones. Por ejemplo, aquí tengo un objeto mágico con opciones de bronce, le vamos a decir, ¿vale? Con opciones café. Estas son las más bajas, ¿vale? Tenemos objetos mágicos de rango A que nos pueden salir con opciones de bronce también, ojo con eso. Pero también con opciones de plata, ¿vale? También tenemos un objeto mágico de rango B, que es el rango más bajo, pero con opciones de plata. Y así, chicos, ¿vale? Netamente a la suerte. Por eso necesitamos las copias de los objetos para ir reroleando esto. Por ejemplo, aquí yo tengo este anillo y tengo para hacerle 4 rerolls. Si pongo en Infuse, aquí puedo hacer el reroll, me puede gastar las 4 piedritas. Vale, pero ¿me rendirá hacer el reroll o no? Aquí en Infusion List nosotros podemos ver el listado de opciones que tiene el objeto, ¿vale? Como ven, lo mejor que me puede dar son opciones doradas. Son opciones doradas, ¿vale? Así que si este es lo único objeto que ustedes tienen y tienen bastantes piedritas, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo 4 y no tienen más objetos mágicos, vayan buscando la dorada, queda lo mismo, ¿vale? Vayan buscando la dorada hasta que saquen ya objetos mágicos mucho mejores. Por ejemplo, aquí tengo un objeto mágico de rango S, pero todas sus estadísticas son, todas sus opciones son de bronce, ¿vale? Entonces, un objeto muy mejorable. Y a mí el Candy Cane de Alexia me salió con 3 estadísticas doradas, ¿vale? Vamos a ir al Candy Cane de Alexia, vamos a ir a Infuse. Yo tengo, me queda una piedrita porque gasté una, ¿vale? Si me pongo acá en Infusion List, se fijan que yo puedo obtener 3 opciones de rango arcoiris, que son las ideales para el objeto. Lo ideal sería que tuviera las 3 de arcoiris. Con eso sería espectacular. En este momento tengo 3 de oro, lo cual no está para nada mala, está súper bien. Entonces nosotros podemos usar la piedra que tengamos, podemos dar el Infuse, ¿vale? Y aquí, como ven, me está dando peores estadísticas, ¿vale? Y como son peores estadísticas, me voy a Back, me va a decir si me quiero quedar con los resultados anteriores y ustedes ponen OK. ¿Vale, chicos? Entonces vamos a hacer unas pruebas con este objeto, que la verdad me da lo mismo si queda bueno o malo porque no lo ocupo. Vamos a ir Infuse, vamos a hacerlo una vez. Vale, y acá, miren, me está quedando súper bien. Vale, por ejemplo, pasa de tener todo en bronce a tener 2 de plata y 1 de oro. Entonces pongo OK. Pero me cambia todas las estadísticas. Yo no puedo escoger una. Me las cambia absoluta y llanamente todas. Todas. Vale. Así que por eso, chicos, es importante que estén totalmente seguros de lo que están haciendo, porque es fácil arruinar un objeto mágico. Por ejemplo, yo aquí le estoy dando reroll rápido, qué sé yo, y pongo OK, y esta es peor que la que tengo. Le pongo OK y me lo cambia todo. Estoy perdiendo 2 objetos de plata
vale por dos objetivos, por un objetivo de plata y dos de bronce. Entonces, chicos, tienen que tener muchísimo, muchísimo cuidado con esto. ¿Vale? En el caso del Candy Cane del evento, chicos, farmenlo, ¿vale? Farmenlo, ojalá sacarlo así, porque estas opciones doradas están muy buenas porque le aumentan la skill, ¿vale? Le aumentan de nivel la skill a nuestra Alexia. Entonces, si ustedes tienen Alexia, este equipo le viene, pero excelente, es especial para ella. Y sí hace una diferencia, ¿vale? En la pelea, ¿vale? Así que, bueno, si ustedes tienen el Candy Cane, les salió malo de Alexia, ¿qué pueden hacer? Solamente, chicos, lo que tienen que hacer es farmear el evento, ¿vale? Farmear las monedas, farmear las monedas, porque ustedes ya se compraron las baratas, ¿ya? Ustedes ya se compraron las Candy Cane Magic Drop baratos. Así que ahora tienen solamente por comprarse los caros, que son ilimitados. Así que básicamente tienen reroles ilimitados. Lo único que tienen que hacer es farmear, pero farmear mucho, lamentablemente. Así que espero, chicos, que la verdad tengan mucho bonus para hacer esto. El evento está bueno, el objeto está bueno también. Yo estoy farmeando ya para sacarme los tickets, ¿vale? He gastado cristales tirando también y la verdad no me ha ido muy bien. Lo único que me salió, que no me quejo, sí, ha sido el Seed Tanque Verde. Así que, vale, me sirve. Pero quería que me saliera una Alpha o una Cherry para tener más bonus, para poder farmear más moneditas y todo eso. Pero bueno, no se dio. Así que bueno, pues chicos, eso es todo por lo menos lo que sé de los equipamientos mágicos, ¿vale? Espero que les sirva esta guía, esta mini guía introductoria, como quieran llamarle, ¿vale, gente? Por favor, denle su like, suscríbanse para más, apoyen el video, chicos, para poder seguir trayendo contenido del juego, ¿vale? Porque cada vez está siendo más difícil traer contenido de cada juego dado el tiempo. Y si veo que el juego no está tan apoyado como me gustaría o como se pretendía, o es menos apoyado que otro contenido, lo más probable es que deje tres contenidos. Lo voy a seguir jugando, obviamente, pero quizás no me dé tiempo para hacer estos videitos. Así que, chicos, depende netamente de ustedes. Dejen su like, suscríbanse. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Hay stream casi todos los días, ¿vale? Lo más probable es que el día lunes tengamos stream en un ratito más, ¿vale? Voy a ir a preparar algo para comer y yo creo que voy a aprender. Ahí vamos a estar avanzando en los distintos gachitas. Así que eso, chicos, cuídense mucho. Y nos vemos en el siguiente video de lo que sea, gente. Adiós.